Estamos en el estudio, señor Archer, y es un estudio de fotografía química que lleva funcionando en el Raval desde otoño de 2014. Después de llevar unos cuantos años en Barcelona, yo soy originalmente de Gijón, y empecé a considerar la posibilidad de trabajar principalmente la fotografía tal y como se hacía pues a mediados, finales del siglo XIX. Pues principalmente el estudio tiene dos vertientes. Por una parte es pues simplemente un estudio de retrato, y por otra parte pues va cobrando fuerza también en nuestro proyecto el tema de la docencia. Venimos desarrollando talleres de iniciación a esta técnica del colodión húmedo desde hace ya unos cuantos meses. Son talleres que están teniendo muy buena aceptación, tanto por parte de fotógrafos ya establecidos que no han tenido contacto con este tipo de técnicas, como gente a lo mejor que lleva mucho menos tiempo, pero les atrae mucho esta forma de trabajar. El siguiente reto que tenemos como estudio es el sacar un poco el show a la calle. Hasta este momento hemos estado quizás un poco limitados, porque es una técnica que impone el tener un laboratorio al lado tuyo en todo momento. Quizás tener un sitio físico en el centro del corazón de una gran ciudad como es Barcelona, pues eso, como contaba antes, como un refugio al abrigo de la fotografía fast food, y donde todo el mundo, independientemente de su nivel de conocimiento, se puede acercar a este tipo de técnicas, pues yo creo que nos confiere una singularidad que nadie más tiene en nuestro entorno, ¿no?